Al sureste de la península ibérica, en la región de Murcia, se encuentra la localidad de Cabo de Palos. Sobre Cabo de Palos se alza un faro, una torre ocre de 81 metros de altura, desde la que se divisa Islas Hormigas. La tradición pesquera de Cabo de Palos se remonta a la historia de sus primeros pobladores, una actividad que ha ido pasando de padres a hijos durante generaciones. En la actualidad, los pescadores de la zona se dedican a la pesca tradicional en las modalidades de trasmallo y palangre, una labor que comienza antes del amanecer y que se prolonga a lo largo de la mañana. Este encuentro entre el hombre y el mar mantiene la esencia de una pesca artesanal orientada a las economías familiares y que permite volver cada día a puerto y al calor del hogar. Estos fondos son de naturaleza rocosa, con paredes verticales y grandes bloques a diferentes profundidades que albergan una gran biodiversidad. Es lugar de paso y descanso para presas y depredadores, que guiados por la corriente encuentran en estos arrecifes cobijo y alimento. Su riqueza aparece reflejada en las comunidades de coralígeno y en las grandes extensiones de gorgonias rojas. Aquí encuentran un espacio idóneo serránidos como el mero, especies asociadas a las grutas como la langosta y el bogavante, y cefalópodos como el pulpo, para el que el interés histórico se limita a un espacio apropiado en el que encontrar protección. La calidad de los fondos de Posidonia oceánica indica el buen estado de sus aguas. Proteger y cuidar estos fondos, su regeneración y el desarrollo de los recursos de interés pesquero permite mantener un modo de vida tradicional transmitido de padres a hijos y garantizar así el sabor de villas marineras y puertos. Objetivos todos ellos de la Reserva Marina de Cabo de Palos, Islas Hormigas. España, bañada por el Océano Atlántico y por el Mar Mediterráneo, y situada al sur de Europa, es no obstante un país eminentemente mediterráneo, tanto por su ubicación, orientación y organización, como por su entorno cultural. Sin embargo, el Mar Mediterráneo recibe la influencia atlántica gracias a los vientos del oeste que le llegan desde el océano y a las corrientes oceánicas que bañan las costas del sur de España, enriqueciéndolas mediante un continuo intercambio de aguas. Hace unos 70 millones de años se produjo un gran acontecimiento geológico, la orogenia alpina. La placa de África comenzó a moverse hacia el norte, ejerciendo una enorme presión a lo largo de miles de kilómetros, empujando, deformando y levantando todos los materiales que encontraba a su paso. En el sur de la península, los materiales de lo que hasta entonces era un fondo marino fueron levantados, dando lugar, entre otros, al sistema Bético, una gran alineación montañosa que ocupa el sureste de la península ibérica desde Cádiz a las Baleares. En su recorrido, las corrientes atlánticas encontrarán en el estrecho la única puerta al intercambio de aguas que permite un continuo desplazamiento de nutrientes en el ya desgastado Mare Nostrum. Estas corrientes superficiales, condicionadas por la profundidad del estrecho, tienden a compensar la evaporación de las aguas mediterráneas, y sus características térmicas hacen del Mediterráneo una cuenca de agua templada. La Reserva Marina de Cabo de Palos, Islas Hormigas, se encuentra situada en el final de las cadenas béticas en la región de Murcia. Este pueblo de pescadores fue llamado en la antigüedad por los romanos Palus, con una clara referencia al cercano Mar Menor, apareciendo así el nombre de Cabo de Palos, donde esta cordillera se introduce en el agua, formando una serie de bajos que no afloran a la superficie, salvo una isla, la Hormiga, y dos islotes, el Hormigón y la Losa.
Este conjunto de paredes y montañas submarinas configuran la personalidad de la reserva marina, que se encuentra en una zona oceanográfica de transición entre las aguas atlánticas que se adentran en el mar de Alborán y las típicamente mediterráneas de la cuenca levantina. Conviven en el área especies adaptadas a las aguas mediterráneas y aquellas de influencia atlántica. El elevado hidrodinamismo condiciona la presencia de especies capaces de soportar no solo las corrientes, sino también las fuertes mareas características de la zona. Talasomas, doncellas, variedades de algas, castañuelas y estrellas son parte de esta fauna. Las pequeñas partículas desprendidas y las transportadas por las corrientes suponen un continuo aporte de alimento, base para una elevada biodiversidad y cantidad de individuos. Pero estos ríos sumergidos no solo aportan alimento para pequeños depredadores, y este falso abadejo no tarda en detectar la presencia de bancos de diminutas bogas que en su recorrido hasta aguas someras encuentran refugio, alimento y protección en los bajos e islotes. Tal cantidad de individuos difícilmente pasará desapercibida para sus habituales depredadores, que no tardan en hacer acto de presencia. Apenas las primeras bogas detectan a las lechas, comenzará un movimiento de tropas variando el rumbo e intentando buscar la retaguardia del banco de depredadores, un movimiento que no pasará inadvertido. La estrategia de las bogas consiste en pasar desapercibido entre la multitud, y si un pez se mueve, todos se mueven a la vez. Para tan rápido depredador, la solución consistirá en realizar un fulminante ataque, buscando caos y desorden. Su objetivo es dividir el cardumen en grupos más pequeños y aislarlos. Pero no es tarea fácil. Para las barracudas, los bajos representan un espacio idóneo en el que encontrar alimento, recorriendo sus pendientes en nutridos grupos difíciles de observar en otras zonas. Grandes bloques de roca acogen multitud de especies de interés pesquero. En estas zonas sombrías es fácil encontrar corballos, meros y morenas, que reciben las atenciones de pequeños crustáceos desparasitadores. Estas especies habitualmente comparten un mismo espacio, al igual que ocurre con los congrios. Para este serrano, su hogar, un fondo de coralígeno consecuencia de la calidad de las aguas, representa un entorno privilegiado, al igual que sus proximidades. A escasa distancia, las zonas umbrías tapizadas por colonias de anémonas y algas suponen un lugar idóneo para los salmonetes reales, un espacio protegido con vistas al exterior. Conforme descendemos, las fuertes pendientes favorecen la presencia de extraplomos, y es en estas zonas sombrías donde las colonias de anémonas se muestran en todo su esplendor. La influencia de las corrientes y, en consecuencia, el aporte de alimento favorece su espectacular desarrollo. Este tapiz de anémonas hipercoralígeno esconde diversas especies de nudibranquios. Para el pequeño blenio, este intruso no es más que una molestia con un punto débil: sus delicadas branquias. El castigo no tarda en dar el fruto deseado, y este platidor y sargo abandona lentamente el territorio ajeno. Descendiendo aún más por la pared vertical, otras especies de elevado interés pesquero permanecen ocultas. Allí donde la luz es tenue, su mimetismo es casi perfecto. Solo se delatan al desplazarse o exponerse a la luz. Su territorio de impresionante belleza y vivos colores conforma uno de los máximos valores de la reserva marina, los bosques de gorgonias. La franja que ocupan, de una increíble riqueza difícil de contemplar en otras zonas mediterráneas, acredita la calidad de las aguas no solo por su abundancia,
sino por la enorme variedad de especies que literalmente tapizan las paredes. Su diversidad de formas y colores representa un perfecto escondite para los cabrachos, un lugar idóneo para observar sin ser observado. Las colonias de pólipos orientados a la corriente pueden permanecer retraídos o abiertos, capturando las partículas de alimento que navegan en sus aguas. Cada espacio representa para el observador un diminuto bosque no de plantas, sino de animales. Próximos a la base de la cordillera sumergida, donde el hidrodinamismo es moderado y la luz llega con dificultad, los grupos de espáridos de mayor talla recorren sus fondos en busca de alimento. Aquí, los dentones jóvenes y adultos encuentran su hábitat apropiado. Pero son los grandes meros los principales protagonistas. Para el mero prácticamente no hay depredadores excepto el hombre. Eso se aprecia en la seguridad de sus movimientos. La calidad de las aguas y la abundancia de alimento suponen un factor decisivo en la elección de su territorio. Si la zona es apropiada y las condiciones favorables, esta especie no tardará en formar un nutrido grupo en el que un macho dominante condicionará el comportamiento de los demás individuos. Para las langostas, la reserva supone un hábitat ideal. Se encuentran ejemplares de gran tamaño y grupos numerosos, no solo en el perímetro protegido, sino en sus áreas de influencia. Un espectáculo prácticamente olvidado en otras zonas de la región. La franja límite entre los fondos detríticos de arena y la pared vertical esconde grutas y cavernas cubiertas por pequeños crustáceos y en las que es fácil encontrar cabrachos. Este espacio sirve de refugio a un animal nocturno que desde su interior observa la claridad que penetra por la entrada de su caverna. Al contrario de lo que ocurre con las langostas, los bogavantes, algunos de gran tamaño, rechazan la presencia de otros individuos. Su distribución alcanza las zonas de Posidonia y Roca, aunque en estos fondos los ejemplares son de menor tamaño. A esta profundidad y a pocos metros de las grandes formaciones rocosas, las diversas especies siguen manteniendo un factor común, su talla. La presencia de grandes pulpos es habitual en toda la reserva, especialmente durante los meses de la reproducción en los que las hembras acondicionan sus tanas, un espacio idóneo en el que depositar su puesta. Para los pulpos, ajenos a las tragedias que han convertido Cabo de Palos en un importante yacimiento arqueológico desde épocas fenicias, estos restos, lejos de su utilidad inicial, solo representan espacios en los que encontrar refugio y protección. La gran cantidad de hundimientos y la trágica pérdida de vidas ha acompañado durante muchos años la tradicional actividad pesquera. En muchas ocasiones, los pescadores y sus familias salvaron con su sacrificio a cientos de personas e incluso llegaron a impedir que el hundimiento se convirtiera en una nueva tragedia. Para los pescadores que faenan en la reserva y en sus proximidades, a pesar de la considerable riqueza de sus aguas, las fuertes corrientes predominantes suponen un problema. Aquí, los paños de red quedan expuestos a las variaciones de intensidad y dirección de las corrientes, llegando a tumbarlos literalmente a pesar de las relingas de flotadores que poca resistencia pueden ofrecer. Una vez el arte toca el fondo y enmalla, es fácil que quede enganchado. Otro de los valores de la reserva y de sus proximidades, tanto al norte como al sur,
es la pradera de Posidonia. Para la fauna, estas grandes extensiones de plantas marinas representan un perfil uniforme tachonado de formaciones rocosas en el que encontrar refugio, alimento y protección. Posidonia no es un alga, es una planta fanerógama con tallo, hojas y rizoma, flores y fruto. Durante el periodo de reproducción sexual, las plantas de Posidonia oceánica presentan una inflorescencia de color verde que contiene entre 3 y 10 flores. La fecundación da como resultado un pequeño fruto denominado aceituna de mar. El tallo de Posidonia es corto y está recubierto por los restos endurecidos de las bases de hojas viejas. Posidonia puede reproducirse asexualmente mediante brotes laterales, que nacen desde el rizoma, que presenta un crecimiento tanto horizontal como vertical. Las praderas de Posidonia forman el ecosistema clímax más importante del Mediterráneo, equivalente a diminutos bosques del ecosistema terrestre. Diversas especies características, como las nacras y otras de elevado interés pesquero, encuentran aquí un espacio idóneo en el que vivir o simplemente reproducirse. Las praderas de Posidonia estructuran el fondo, llegando a formar arrecifes barrera que mantienen el equilibrio sedimentario con el litoral. Es el hábitat de más de 400 especies de plantas y 1000 de animales, muchas de ellas de elevado interés pesquero, como la sepia, que en caso de necesidad se adapta al entorno imitando con sus tentáculos las hojas de Posidonia. Si eso no es suficiente, siempre le queda la huida. Su proximidad a zonas rocosas facilita a diversas especies, como el pulpo, un espacio en el que buscar alimento. Este ecosistema representa un área de caza para diversos depredadores pelágicos que no dudan en patrullar estas superficies. Desde su punto de vista, y próximo a una pequeña formación rocosa, el sargo es testigo de la llegada de las bogas, que han ido recorriendo desde las zonas más abruptas de la reserva hasta las aguas más someras en busca de protección. Para ellas, este sargo no supone un peligro y como tal no dudan en rechazarlo a pesar de la diferencia de tamaños. Esta especie de elevado interés pesquero sí representa un serio problema para las diminutas bogas, tanto por su constancia como por su rapidez y su estrategia de grupo. Como un único individuo, este ejército disciplinado empleará su táctica habitual: agruparse y ascender. Para las jóvenes lechas ya es una maniobra conocida y no tardan en atacar rápidamente. Pasar desapercibido entre la multitud sin un relieve en el que protegerse no es una buena estrategia, pero este fondo puede representar el mejor de los refugios. El secreto está en introducirse entre sus hojas y situarse a la retaguardia de las lechas, dejando que pasen por encima. Una y otra vez se repite la misma maniobra, y siempre con idéntico resultado. En la búsqueda del alimento, el esfuerzo debe ser recompensado. De no ser así, es preferible abandonar la zona y buscar otras posibles presas. Conservar esta riqueza y mantener una tradición pesquera tanto en aguas interiores como exteriores implica una gestión compartida entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre esta superficie de 1.898 hectáreas. En la Reserva Marina de Interés Pesquero se permiten las pescas profesionales artesanales con trasmallo y palangre, garantizando su continuidad. Asimismo, el submarinismo con autorización y regulado según el cupo de inmersiones está permitido. Se incluye una zona de máxima protección o reserva integral de 0,5 millas de radio y centro en el faro de la Isla Hormiga, en la que únicamente están permitidas actividades de carácter científico y destinada a garantizar un hábitat libre de cualquier posible impacto. En la reserva están comprendidos parte del cabo, los bajos de la testa, piles, de dentro y de fuera, y el entorno de la Isla Hormiga, que conforma la reserva integral constituida por el Bajo de Mosquito, los islotes de la Hormiga, el Hormigón y la Losa. La jornada de pesca para el trasmallero comienza antes del amanecer. Pequeñas embarcaciones en las que no hay espacio para tripulaciones numerosas. El arte empleado
Consiste en una superficie de redes con dos relingas, una inferior con lastre de plomo y una superior con flotadores alternados que mantienen la verticalidad de la red y que deberá ser largada con cuidado para evitar enredos. Como cada noche, el éxito de la captura dependerá de múltiples factores, pero para el pescador, el resultado supone un misterio que acompañará el arte en su descenso. Apenas comienza a amanecer, el pequeño palangrero buscará la baliza abandonada la jornada anterior, que señala el comienzo de una línea madre que descansa en el fondo y de la que cuelgan las brazoladas, líneas más finas distanciadas entre sí que terminan en anzuelos. Su objetivo son especies de fondo y de roca, pero la larga línea esta vez no ha obtenido resultados. Los cebos no han sido tocados y tras recoger el lastre se realiza un nuevo intento. La figura de una presa se intuye desde la superficie. Parece que la suerte ha cambiado. Capturar una lubina siempre es motivo de alegría, pero la posibilidad de perderla representa un disgusto para el pescador. Que pesa 20 kilos. Debajo hay otro, un pescado. Otro cóngiro. Con los primeros rayos de sol, y mientras el palangrero continúa con su jornada de pesca, la espera del trasmallero toca a su fin. Llega el momento de volver al punto en el que la red descansa y descubrir qué depara hoy el mar. La red sumergida representa para este oportunista la posibilidad de obtener una presa fácil que, atrapada en el laberinto, solo conseguirá con cada movimiento enredarse aún más. Apenas comienza a ser recogida la tensión, mueve y levanta el trasmallo avisando del peligro a un grupo de salmonetes, que no tardan en alejarse. Lentamente la red irá ascendiendo, alcanzando la superficie bajo la atenta mirada del pescador, que espera descubrir escorpénidos. Espáridos como el pajel, serranos, salmonetes y otras especies. El fruto de la jornada abastecerá una economía familiar que depende plenamente del mar, aportando un producto de calidad que no tardará en ser vendido en la lonja. El lento ascenso de esta invisible pantalla tiene otros espectadores, oportunistas esta vez del aire, que esperarán pacientemente su oportunidad. Las capturas vivas han sido desenmayadas una a una con sumo cuidado para no dañar la pieza. Otras que representan más dificultad, como los escorpénidos, son recuperados de camino a puerto. Todas ellas ordenadas, acondicionadas y preparadas para la venta. La lonja es el destino final de las especies capturadas, que serán subastadas de la forma más tradicional. Esta subasta aún se mantiene en la lonja de San Pedro de Pinatar, cantada por voceadores mediante el método de corrida o a la baja. El asentador pone un precio un poco más alto. Toma luego la palabra el subastador, que empieza a correr el precio en orden decreciente con gran rapidez. El comprador para y remata la subasta. Mío. Tacha. Venga.
En otras lonjas de mayor tamaño, como la de Cartagena, la subasta cantada por buceadores se sustituye mediante modernos métodos electrónicos. Aquí coincidirán pescadores de distintas generaciones con el mismo objetivo: obtener el mejor precio para sus capturas. Pescado no se ve. Tras observar los compradores el producto a subastar, se pasa a una sala en la que una pantalla electrónica indica el barco de origen, la especie, el precio de salida, su variación, los kilos y el número de cajas. Con la ayuda de un mando electrónico, los compradores pueden parar el precio de la subasta. Este es un momento crucial para el comprador. De su atención y rapidez depende conseguir el producto al mejor precio posible. La Reserva Marina de Cabo de Palos, Islas Hormigas, dispone de un centro donde se ofrece información y se tramita la expedición de las autorizaciones de buceo. El seguimiento de la reserva y la prevención de actividades no permitidas forma parte de las tareas diarias de un equipo consciente de la labor que realiza. Los medios empleados para permitir tanto la actividad pesquera tradicional como las actividades de ocio pasan por mantener un servicio de control y vigilancia que garanticen el uso correcto y la continuidad de la reserva marina. Esta labor ha servido para que se pueblen de vida los alrededores. En ellos es ahora posible disfrutar de una variedad y cantidad de vida que hace de la Reserva Marina de Cabo de Palos un oasis para la fauna más representativa de nuestras aguas. Las reservas marinas representan una necesidad y un compromiso con garantía de futuro, orientado a proteger y preservar nuestra riqueza sumergida y la conservación de nuestro litoral, tanto para nuestro disfrute como para el de futuras generaciones.